La entrega fue liderada por el viceprefecto Carlos Serrano, junto al representante de esta importante parroquia del Cantón Daule. Esta labor trajo alivio a los perjudicados por el paso del invierno en esta zona arrocera. Sí, en coordinación con la Junta Parroquial, el señor viceprefecto vino a entregar ayudas humanitarias a cerca de 400 familias, ¿no? Una ayuda que de una u otra manera le sirve a la ciudadanía, ¿no? Estamos preparando una entrega de 1000 raciones que van a estar en la cabecera parroquial a otros recintos que están bien afectados por el fenómeno invernal. Los habitantes de este importante sector rural guayacense destacaron la importancia de recibir ayuda por parte de la entidad provincial a la gente del campo, quienes son los más afectados. Sí, antes gracias a Dios con las inundaciones que ahorita hay. ¿Por qué no? Gracias a Dios que ha venido esto, el prefecto, la prefecta nos han mandado a tomar en cuenta. ¿De qué recinto es usted? De aquí, el recinto del cruce. ¿Cómo es esto cuando llueve? Pésimo. Oiga, mire, vea que yo vivo allá adentro y mire el camino cómo está, me da el agua aquí. Varios recintos están bajo el agua, indicó el representante de la parroquia, quien aseguró que junto al gobierno provincial y alcaldía continuarán desarrollando labores en beneficio de los agricultores. No, de una u otra manera, trabajar en conjunto con la comunidad es la mejor forma para tratar de llegar a la ciudadanía. Vamos a seguir trabajando, ahorita actualmente tenemos una maquinaria trabajando, le está estorbando canales para que el agua circule de la mejor manera y disminuya la inundación. Ante las pérdidas de sus cosechas, los afectados mantienen la esperanza de recibir más ayuda por parte de las autoridades local y provincial. Por ello, piden que estos trabajos continúen. Estamos dando gracias a Dios y esperamos que no se olvide la prefecta que siga colaborando con los campesinos, porque los campesinos quedamos afectados y damos vida al pueblo. Con imágenes de Jorge Jiménez, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.